invitado especial, una figura puertoplateña, el doctor Germán Camarena, que nos visita. Bienvenido. Bueno, mucho gusto. Saludos, hermano. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Me siento halagado por el panorama de ustedes, porque sé que le estaba diciendo a compañero que hace falta la introducción del sector femenino, no desde el punto de vista como se le explota, sino de, por su capacidad organizativa, por su forma de ver las cosas y por su estudio sobre la realidad donde se va a presentar. Así que nosotros aprovechamos esta ocasión para felicitar el programa, que yo diría que es uno de los programas hace mucho que más incide en el problema cultural de Puerto Plata. Desgraciadamente, este tipo de programas deben tener más valor de patrocinio, que es lo que yo siempre he hablado con él. En el sentido de que hay que no ayudar, sino contribuir, porque el mensaje que se desarrolla a través de este programa es de índole histórico-cultural y de medio ambiente, fundamentalmente patrimonial, y Puerto Plata necesita mucha orientación. A medida que tú orientes al conglomerado social de Puerto Plata, tú entiendes mejor la cosa. Así que yo creo que hay que seguir con esa estructura. Germán, gracias por su presencia. De verdad que Germán es un gran amigo, colaborador, una figura emblemática de la historia de Puerto Plata. Un antes y un después como historiador. Siempre ha aportado muchísimo. Con lo que tiene que ver con el calendario de la farmacia popular, hace su aporte. Donde plasma realmente un trabajo de la Casa Victoriana, y que el tema que tenemos a tratar, Germán, es el deterioro y el abandono de muchas casas victorianas, y que muchas han sido demolidas, que mucha gente quizá desconoce que sean victorianas o si están dentro del registro. Sería importante, Germán, que tú puedas dar luz. Mira qué es lo que sucede. En el 1975 se creó la ley del centro histórico, una ley que regula y da capacidad de entendimiento de todo el patrimonio dentro del centro histórico. ¿Qué es lo que es el centro histórico? Bueno, el centro histórico no es un territorio, como bien dice el nombre, es un territorio central. Es un territorio de la ciudad vieja de Puerto Plata. Sí. ¿Dónde abarca? Abarca desde el Malecón, Villanueva, hasta el cementerio. Baja por la calle Duarte y le da la vuelta por aquí, por espectáculo, o sea, Madureño, me parece, esta callecita, se va después para abajo y llega hasta los alrededores del muelle, junto con la fortaleza. Ese territorio marcado tiene una ley, que es la ley 552, que tiene como base fundamental que todo lo que se haga dentro de esas demarcaciones hay que respetarlo desde el punto de vista de la defensa del patrimonio. Claro. ¿Qué es lo que es el patrimonio? Bueno, el patrimonio no es más que la fuerza territorial de edificaciones. Por los años construidos. Que tiene como base que envuelve la cultura, el desarrollo de Puerto Plata de 1862 hasta esta fecha. Entonces, todos los centros históricos del país y del mundo se respetan. Se respetan en el sentido de la construcción. Pero aquí en Puerto Plata, indudablemente que hay una violación total siempre. ¿Qué? Sí, wow. Sí. ¿Se han violado todos los parámetros? No todos, pero en sentido general. Por ejemplo, las casas victorianas, que es un patrimonio cultural de identidad de Puerto Plata. Cuando hablamos de la casa ahí estamos observando, gracias a Control Master. Ahí está CEPROS. Ahí funciona CEPROS, que la mantienen igual. ¿Tá? No, esa gente son respetuosas y ahora mismo hicieron una restauración. Sí, muy delicada. Completamente, ahí está la fe en Povedín. La fe en Povedín, que también es un patrimonio. Que cuando tú ves esa casa, tú identificas Puerto Plata, claro, inmediatamente, porque ahí se envolvió. Déjame decirte, en el 1898, ahí se hacían coloquios. Estamos viendo de la época.
Eso era la época antes de hacer la restauración. Esa restauración fue hecha por una ayuda de Estados Unidos que dio todo el material para hacer la restauración, y nosotros lo agradecemos en esa época. Eso fue en 1982. Y eso se estaba destruyendo, no te podías subir ahí. Y ellos contribuyeron a la Alianza para el Progreso. Pero ahora también está un poquito deteriorada. Sí, pero por lo menos es una gran cosa. Esta cultura, está nuestro amigo Arsenio, que es un muchacho correcto. Sí. Yo, los anteriores también, Merete, contribuyó a arreglar el techo, que me parece que la Casa Brugó ayudó. Y lo que hay que hacer, cuando ahí tenemos el caso del Club de Comercio, que sí, ahora está desalojado, no hay gente. Entonces, si tú lo dejas abandonado, hay un asunto muy importante, y es bueno que los puertoplateños lo sepan, que las casas cuando se cierran, y más si son de tipo de madera victoriana, tú las cierras, hay unos gases interiores que se compenetran en la casa y se van vaporizando toda la madera. Sí. Al vaporizarla, la casa tú la abres, la dejas cerrada un año o dos años, y cuando tú la abres, eso está vuelto, etcétera. Además, le sale la polilla como comejena. Sí. Entonces, ese tipo de edificaciones, yo le hago una salvedad al caso del Club de Comercio, que nosotros lo señalamos en este calendario 2018, mencionamos, míralo ahí, restauración y conservación de alguna casa victoriana. Ahí está el Club de Comercio, sí, el Club de Comercio, que nosotros... No, con la anuncia de usted, tenemos una llamada, vamos a darle paso. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes a lo que es una parte también de nuestra historia de Puerto Plata, que tenemos ahí, al doctor Germán Camarena Gómez. Desde aquí mi saludo, Ángel Quiroz. Gracias. Quiero preguntarle, ¿cuándo una casa adquiere su categoría por la ley de ser victoriana? Y otra es, ¿cuáles son los organismos rectores que están para hacer cumplir la ley de todo este crimen que se está cometiendo con Puerto Plata, borrándonos nuestras huellas e historia que tenemos en nuestro pueblo, que muy bien le sirve tanto para el turismo interno como para el turismo que viene de otro país, y nosotros que vivimos aquí, que ya la memoria la hemos perdido porque no han quitado lo que estábamos acostumbrados a ver permanentemente? Buenas tardes y los sigo escuchando. Yo tenía esa pregunta, pero Ángel se adelantó. Gracias a Ángel Ventura Quiroz, que es nuestro compañero. Oye, Quiroz es un hombre que siempre está al tanto y preocupado, igual que yo, igual que tú, igual que un conjunto de hombres y mujeres de Puerto Plata, por la defensa del patrimonio de Puerto Plata. Es indudable que él me hace una pregunta, pero indudablemente que es una pregunta en el sentido de que todos conocemos que los organismos competentes de preservar el patrimonio de Puerto Plata se llama patrimonio monumental. No funciona. Y cultura. Pero desgraciadamente, cuando yo estuve dirigiendo el patrimonio monumental, yo cuando tenía que ir a la policía iba. Cuando se iba a destruir una casa, yo iba a buscar a la policía. Pero indudablemente para eso hay que hacer el ejercicio, la acción. Usted y la señora Borbón, que eran... Borbón era la arquitecta. Entonces, nosotros, porque miren qué es lo que sucede. Cuando tú diriges un organismo, una institución, la cosa cambia en la medida de que está dirigiendo. Claro. Si usted es un dirigente responsable, usted se enmarca dentro de los intereses propios de lo que usted está representando. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, el caso de turismo, el caso del ayuntamiento municipal. Exacto. Que el ayuntamiento municipal tiene una gran responsabilidad, pero parece ser que no tiene conciencia. Es un problema de conciencia. Entonces, en ese sentido, yo creo importante que las autoridades, nosotros hemos llamado muchas veces, nosotros no queremos criticar por criticar.
a las instituciones ni a los responsables de esas instituciones. Pero tiene que haber conciencia, porque no es por nosotros, es por la juventud, es por la cultura, es por nuestra identidad, que esos sectores, cultura, patrimonio, turismo y ayuntamiento, que son cuatro instituciones que tienen que estar ligadas. Aquí cualquiera hace en la zona histórica, empieza a construir, levanta. A mí me está diciendo una persona que va a levantar, dice, una edificación de siete de altura. Son 90 pies. Bueno. Digo, es que 90. Que tiene que dar a la altura. Eso es una regla, es una regulación de la ley. Que tú no puedes hacer edificios de más de tres plantas. Pero cuando viene a ver, me parece que el síndico está con esa línea, que quiten eso. Bueno, hermano, para asunto de tiempo, será en otro programa que nosotros vamos a conversar, hermano, prácticamente darle prácticamente una hora entera, pues tenemos tendencia en redes sociales. Para nosotros ha sido un placer, hermano, usted en pincelada traiga a colación esos temas importantes que tienen que ver con patrimonio y con las casas vitalinas. Gracias, hermano, por asistir a nuestro programa, a los medios de cultura. No, es un programa que debe tener más tiempo. Nosotros darle duro a la cosa. Ya. Pues gracias, hermano. Vamos a hacer un breve paso a Fernando para luego entrar con tendencia a redes sociales. Vamos a ver, Fernando.